Buenos días, muy buenos días. A nombre de la Presidencia Municipal de San Joaquín, del Comité Organizador de este 50 aniversario del Concurso Nacional de Baile de Huapango Huasteco, les agradecemos su presencia. Para dar arranque, señoras y señores, a lo que es este Concurso Nacional de Baile de Huapango Huasteco, en su edición número 50, en este segundo día de jornada dancística, en este sábado 4 de mayo, les damos la más cordial bienvenida al Jardín Galación Camacho. Rafita, nos vamos ya con lo que es categoría pequeños huapangueros, los hidalguenses, preparando instrumentos mientras ellos hacen el ajuste. Llamamos a los chiquitines del primer bloque. Bueno, les deseamos éxito, les deseamos muy buena suerte, que Dios les bendiga, y nos vamos con el primer bloque de pequeños huapangueros, estilo queretano, hidalguenses ya posicionados, y las parejas son 531, 294, 138 y 133. Ahí están sus pequeños artistas, apláudanles, porque nos vamos con hidalguenses y el Querreque. En la historia de los grandes, el Querreque se escribió, aquel que lo relató, nunca pudo equivocarse, que al Huasteco llegó, y llegó para quedarse. El Querreque, 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 Querreque. Hidalguenses, muchas gracias. Los genuinos nos van a ofrecer el queretano. Queretano soy, señores. Y traigo para los traidores el cerro de las campanas. ¡Ah! ¡Mi Querétaro lindo! ¡Lo llevo en el corazón! Le voy cantando a mi cielo querido, rayito de sol. Y nos vamos al estilo tamaulipeco. Tengo un caballo relevo, tengo un telado sin nada. Tengo un caballo relevo.
Llamamos a quienes son estilo poblano, por favor, juglar. Cantores del Alba viene a continuación al escenario musical. Pequeños guapangueros y Cantores del Alba nos acompañan con La Pasión. Parejitas. Thank you.
La categoría de pequeños guapangueros, estilo queretano infantil, cantores, ejecuta el San Lorenzo. Estilo queretano. Muchas gracias al trío Juglar. Invitamos a
el trío Los Cantores del Alba para acompañar al primer bloque de estilo tamaulipeco en esta categoría infantil. Tamaulipeco, muchas gracias a estas parejitas y también a los hidalguenses. Vamos a recibir estilo poblano. Parejitas de estilo poblano y también a los guapangueros diferentes. Pasamos a estilo hidalguense. Colorado,
juglar gracias a estas parejitas. Vamos en el estilo veracruzano, viene Cantores del Alba, Cantores del Alba al escenario. Esto se está poniendo cálido cada vez más. Iniciamos con Infantil Potosino. Gracias, señor presidente. Anda usted muy activo acá, apoyándonos. Solo por venirte a ver, he venido a estos lugares, he venido a estos lugares, solo por venirte a ver, solo por venirte a ver, he venido a estos lugares, he venido a estos lugares, solo por venirte a ver. Tú debes de comprender que todito y tus penales, que todito y tus penales, tú me los quitas, mujer. Thank you.
continuidad en la fase de semifinal. Quiero mencionar que ya está la final de los pequeños guapangueros. Atención, pequeños guapangueros, atención. Vamos a mencionar los campeones de estilo. Laurita inicia con el estilo queretano. Atención. Sí. Va el estilo queretano. La pareja ganadora es quienes portan el número 599. Que suba por favor al escenario rápidamente para que nos entreguen a la parejita. Ella es campeona en su estilo. Muchas felicidades. Y mientras llega Laurita, me permito anunciarles que la pareja campeona del estilo tamaulipeco es la número 660. Muchas felicidades a esta parejita del estilo tamaulipeco. Vámonos con el poblano. La pareja ganadora es la que porta el número 127. Y aquí viene un número que estaban esperando. La pareja campeona en el estilo hidalguense, pequeños guapangueros, la número 627. ¡Felicidades a esta parejita! ¡Que suba, que suba, que suba! En estilo veracruzano, la pareja ganadora es quien porta el número 163. Correcto, estamos, estamos en pequeños guapangueros. Y para cerrar, el estilo potosino, campeona, la pareja 513. Ya están arribando poco a poco las parejitas. Ya tenemos de estilo tamaulipeco la 660, estilo queretano la 599. Felicidades a estos pequeños compañeros campeones. En su estilo estamos esperando los ganadores en estilo poblano, hidalguense, veracruzano y potosino para que tomen la foto del recuerdo, esas imágenes que van a quedar para ese álbum del recuerdo, que son campeones aquí en la Catedral del Huapango, que es San Joaquín, Querétaro. Pero además que es un año muy especial porque se celebran sus 50 años, 5 décadas de este gran gusto danzística. Ya viene la parejita de estilo poblano 127, se incorpora. Felicidades. Falta hidalguense. Potosino ya está con nosotros. Veracruzano, por favor, hay que ayudarlos a que suban a este estrado. Hay que permitirles el acceso, hay que liberarles el camino para que reciban aquí el aplauso de la gente. Aquí están ya las parejas campeonas que nos faltaban, Laurita, y es un momento muy emotivo, un momento muy especial, y pedimos por favor que rápidamente se ubiquen. Ahí está el gallo de la pisada. Ya tenemos a los campeones en su estilo, a 6 parejitas y pequeños guapañeros. Muchísimas felicidades, aprovechar para tomar la foto del recuerdo. Vamos a compartir el grupo, por favor, gracias, Rigo. Bien, porque vamos a hacer otra mención, Rigo. A las 7 de la noche, recuerden, papás, maestros de estas parejas campeonas en su estilo, a las 7 los esperamos en la casa de Huapango, ahora le llamamos así, donde nos hemos congregado desde ayer para seguir con la fase final. Ya están las fotos, ¿dónde está el aplauso? ¡No se llegó! Pedimos, les solicitamos que vayan a festejar con sus padres, con sus maestros, porque nos dicen que rápidamente demos a los campeones por estilo, pero en categoría infantil. Categoría infantil, a
tenemos la número 413. Estilo potosino 610. Estilo potosino, venga, venga, venga. Ya llegó el veracruzano 413. Ya está con nosotros. Ya casi están todas las parejas, llega estilo poblano también. ¿Dónde está el estilo potosino, por favor, que suban? 610. Muy bien, aquí están ya quienes esta noche van a disputar lo que es el campeón de campeones. ¿Quién se va a llevar este liderato? ¿Quién se va a llevar este campeonato en el 40º concurso nacional de baile de Papago Huasteco? Están posando la ahorita para los medios de comunicación, para sus familiares, y les pedimos que agilicen. ¿Nos falta una pareja? Nos falta Potosino. La pareja de Potosino va a quedar fuera de la foto del recuerdo. Lo sentimos mucho, amigo. Bueno, venga el aplauso, señoras y señores. Y saludo a la compañía de danza Alma Barcella, del Cerebro 200, del Cerebro Mío Hidalgo, director, ingeniero Israel Mancilla, muchas gracias por estar aquí con nosotros. Y ya despedimos a estas parejas, recuerden, puntuales, a las 7 en la casa del Guapango, para que listos de ahí dar lo mejor, no el 100%, el 200, porque van por los primeros lugares y lo que es el título de campeón de campeones. Vamos rápidamente, solicitamos a las parejitas que están, las campeones en estilo, que nos vayan ya despejando el área porque viene la exhibición de campeón de campeones, categoría pequeños o guapangueros. Rosemary Martina Ramírez, Nazario Said Lara Ruiz, de Pánuco, Veracruz, del Ballet Folclórico Amigos Huastecos, acompañados de Tío Los Hidalguenses. ¡Fuertes los aplausos! Tenemos a esta parejita ganadora en la edición del año pasado. Thank you.
municipio de San Salvador Hidalgo, y Emanuel Chávez Cruz del Mondó Cardonal Hidalgo. Y aquí están ya para deleitarnos con su presentación, su exhibición. Pasado.
Estoy aquí y ya llegué de donde andaba. Mirarte solo
representando estilo poblano. Serán acompañados por los cantores del Alba en esta final en su estilo. Inmediatamente Steve Hidalguense acompañado por los hidalguenses. Anda cuidando, pobre tienda del ratón, pobre
cantantes. Pues felicidades a todos los que estuvieron participando en este escenario. Por lo pronto vamos a conocer a los campeones por estilo en esta categoría juvenil queretano. Atención, para que vengan aquí rápidamente y reciban los aplausos y conocer quiénes son los ganadores. Pareja con el número en estilo queretano 41, estilo tamaulipeco. La pareja ganadora es la que porta el número 278. Manden a las parejas a este escenario. Estilo poblano. La pareja ganadora es la que porta el número 162. Pues ahí están el grito de emoción. Vengan a festejar acá arriba primero. Estilo veracruzano. La pareja ganadora es la que porta el número 279. Van arribando poco a poco. La pareja ganadora, campeona en estilo potosino, 548. Son las cinco parejas que tenemos en estos momentos. Ya me están definiendo estilo hidalguense. Y es la pareja con el número 42. Rápidamente, jóvenes, suban al escenario. Porque con esta foto del recuerdo estamos cerrando lo que es esta jornada dancística en el Jardín Central. Pues aquí están los campeones en su estilo. Fuertes sus aplausos en categoría juvenil. Felicidades y pues chicos, a prepararse para más noche. Recuerden estar en la casa del Huapango porque tienen que dar lo mejor para ocupar los tres primeros lugares y llevarse el título de campeón de campeones, porque solo en San Joaquín, Querétaro, Rafita, se es campeón. Muchas gracias y nos vemos dentro de una hora aproximadamente.